Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recordarles que me sigan en mis redes sociales como son Instagram, Twitter y Facebook. ¡Ah! Y recuerden que tenemos un mega sorteo en el canal donde estamos dando un iPad, un iPhone, un reloj, una mochila, maquillaje, de todo. Estamos tirando la casa por la ventana. Oye, participa, dale un like a este video, comenta ahí abajito por qué cosita estás participando, comparte el video y sígueme en mis redes sociales. Oye, qué fácil es todo. Dale, que la suerte es loca y a cualquiera le toca. Y hoy les tengo el tag del youtuber hipócrita. Vamos a comenzar con la primera pregunta. Y dice así: ¿has bloqueado usuarios en Instagram? Como un millón de gente. Claro, porque a veces los cami haters vienen inmigrando de YouTube para Instagram. Y yo no sé si a ustedes les pasa, pero para mí Instagram, así como lo es YouTube, pero bueno, a YouTube soy un poquitico más ligera. Pero para mí Instagram es mi casita. Tú no puedes venir a mi casita a insultarme, porque eso no se ve bien. Yo no te voy a dejar entrar a mi casa si tú me insultas y me dices cosas feas. Entonces, bloqueo. Pero no, en YouTube soy más ligera y más o menos que lo dejo estar. Próxima pregunta: ¿le tienes envidia a algún youtuber? Yo creo que la palabra envidia no está bien. No sé, yo no le envidio nada a absolutamente nadie. En todo caso, puede ser que admiración. ¿Le tienes admiración a algún youtuber? Y obviamente yo admiro a muchos youtubers, sobre todo a los youtubers cubanos, que los quiero muchísimo porque veo tanto empeño, veo tanto sacrificio. A mí me gustan todos los youtubers cubanos y los youtubers de otros países, obviamente, que son como que un pilar y para mí son súper importantes a la hora de yo crear contenido. Tanto los mexicanos como los colombianos, los españoles, todos estos youtubers son muy muy fuertes y para mí tienen una gran admiración. Pero claro que sí, yo diría envidia así de que ¡ah! Lo odio, lo detesto, no puedo verlo. No tengo a nadie porque no le envidio nada a nadie. No fue lo que me inculcaron a mí de chiquita. Ah, bueno, pero si es envidia de la buena, tú dices como que ¡ay, wow! ¡Qué bien le va! ¡Wow! Lo admiro mucho, quisiera ser como esa persona, quiero seguir trabajando fuerte. Creo que sí, ¿no? Todos esos youtubers que están mucho más arriba que yo, o sea, casi todos. ¿Cuál es tu video propio favorito? Mi video favorito, yo creo que yo lo he comentado antes, mi video favorito es el tag del closet. Ay, no sé, yo lo encuentro tan lindo y tan tierno. Creo que me describe tan, pero que tan bien ese video. Yo lo veo tan bonito. No sé, fue como que la primera vez que vi un video bonito mío y como que dije, wow, este es el camino que yo quiero tomar. Así que sí, mi consentido es el tag del closet. Y se los voy a estar dejando por aquí arribita. ¿Cuál es el video que más te avergüenza? Ay, Dios mío, los videos del principio. Esos videos del principio yo quisiera como que desaparecerlos del planeta Tierra, pero no puedo. Así que los voy a dejar, se quedarán por los siglos de los siglos. Amén. Pero sí, es que en esos videos no podía ser yo, no podía gritar, no podía tener mi voz chillona, no podía tener mi voz de pito, como quieren llamarle a mi voz. No podía hablar rápido. Ahora mismo me estoy volviendo un X. Pero bueno, en esos videos yo practicaba mucho, mucho mi manera de hablar. Estaba muy como neutral. Y hoy les voy a estar mostrando cómo podemos abrir un pomo. No sé, mi voz estaba súper rara ahí. Yo trataba de ver muchos programas de edición, cómo se preparaban, sobre todo las comentaristas, las personas que trabajan en los canales de televisión. Y eso no tiene nada que ver con YouTube, porque en YouTube tú puedes hacer lo que te dé la gana. Este es tu canal, tu show. Grita, salta, brincas, lo que tú quieras. Pero sí, los principios, qué sé yo, el del crucero. Uy, el del crucero es muy malo, muy malo, muy malo. Si quieren, se lo dejo por aquí arriba también. ¿Has tenido peleas con otros youtubers? No. Hasta ahora no, quizás es porque yo llevo muy poquito en las redes así de YouTube, pero hasta ahora que yo sepa no. Ustedes sabrán si otro youtuber tiene algún problema conmigo, porque yo no lo sé. Y bueno, creo que tampoco quisiera saberlo, porque yo quiero seguir pensando que esto va a ser peace. Hazlo. Si pudieras hacer control Z, ¿qué cambiarías de la historia de tu canal? Que la historia de mi canal es tan chiquitica, mi canal todavía es un bebé. Yo no pudiera cambiarle nada todavía. Creo que no, hasta ahora no. Uy, ¿tú le cambiarías algo al canal? Claro.
Claro, está más él en todos los episodios, eso es lo que él le cambiaría. No, pero a lo mejor crear contenido más dinámico, así como lo estás haciendo ahora. Sí, antes nada más como que... Lo bueno, yo diría, por lo que no quisiera cambiar nada del pasado, es porque puedo ir atrás y decir, wow, cuánto he mejorado. O bueno, en mis ojos yo he mejorado, digo yo. Pero hasta ahora, hoy que estás viendo este video, yo no le cambiaría nada. No sé si en 10 años lo cambiaría. Pero hasta ahora no, porque yo lo que tengo es nada en YouTube. Muy bebé, muy bebé, muy bebé. Youtubers en los que te hayas inspirado. Cuando yo empecé YouTube, la razón por la que yo empiezo YouTube fue por Instagram. Yo vengo de Instagram para YouTube, y a la persona que yo seguía en Instagram era Camila Coelho. Ustedes saben que yo les he hablado muchísimo de ella. Es una brasileña que hace tutoriales de maquillaje, y su Instagram es precioso, precioso, precioso. Yo dije, wow, para mí ella fue una fuente muy grande de inspiración. Pero mis videos no tienen nada que ver con los videos de ella, porque ustedes saben que yo no hago todavía tutoriales de maquillaje. Pienso en un futuro bien cercano hacer cositas así, porque ustedes me lo han pedido, pero hasta ahora no he hecho nada. Pero ella fue una gran, gran inspiración. Una vez que yo empecé YouTube, que ya empecé a conocer a más gente de esta familia grande y poderosa, pues entonces sí miraba los videos de otras personas, como los de Kika, los de Kimberly, los de Sandra, y casi de todas ellas yo iba viendo y decía, wow, qué bien le queda esto, qué bien le queda aquello, y más o menos me hacía una idea de cómo yo quería hacerlo en mi canal. De principio, 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 mi primera inspiración fue Camila Coelho. ¿Has dado dislikes a otros videos? Sí, he dado dislikes a otros videos. No necesariamente a videos de youtubers, sino quizás a videos que me encuentro en YouTube que no veo que son... No los veo apropiados, o diciendo cosas que son mentiras, o mostrando cosas que no deberían mostrar. Esos videos sí, porque me gusta que se sienta mi voz y que dejarle saber a esa persona que no estoy de acuerdo con su contenido. Pero hasta ahora no le he dado, que yo me acuerde, dislike a ningún youtuber así que yo conozca, o famosillo, ¿no? Pero sí le he dado dislikes a contenidos en canales que no tienen nada que ver, porque no me gusta su contenido, no me gusta lo que están poniendo en ese momento. ¿Tienes otras cuentas para hacer lo que no te atreves en tu cuenta principal? Yo no tengo otra cuenta en YouTube, ni tengo otra cuenta en Facebook. En Instagram tengo dos cuentas, la mía y la de Puchi. Entonces, cuando yo quiero ver algo, pero que no quiero que la gente vea que soy yo, o porque tengo miedo que se me vaya un corazón, o quitar un corazón, ay, no sé, a mí me da pánico, pánico, pánico eso. Entonces entro por la cuenta de Puchi y sí me pongo ahí como que a espiar un poquito. Ay, mira esta lo que está haciendo, y mira qué es lo que está haciendo. Porque total, la cuenta de Puchi nadie la conoce, y Puchi la tiene privada, así que es muy fácil espiar y ser un detective con esa cuenta. ¿Cómo lidias con los haters? Bueno, voy a empezar. ¿Cómo lidio con los haters en Instagram? Instagram normalmente los bloqueo. Como yo les dije al principio del video, Instagram es mi casita, es muy, muy personal para mí, y trato por lo menos de un 85% de todo lo que se hace en Instagram hacerlo yo. El otro 15% o el 20% sí me ayudan tanto Pushy y otras personas de mi equipo, pero Instagram es muy, muy mío. Entonces YouTube también es muy, muy mío, pero ustedes saben que también me ayudan aquí. No sé, a esas personas simplemente las bloqueo, porque no necesito esa carga negativa en mi vida, no me gusta y no tengo por qué aceptarlo. En YouTube, lo que trato siempre de hacer cuando yo veo un mensaje feo, cuando dicen malas palabras, automáticamente remuevo el comentario, porque me da mucho miedo que niños o personas menores vean eso. Entonces, cuando usan unas palabras muy, muy fuertes, las borro de una vez. No bloqueo a la persona, pero sí le borro el comentario. Ahora, cuando veo una cosa así de grande, donde me dicen que soy de todo, sin faltarme el respeto y sin decir malas palabras, a esa persona sí le contesto, y casi siempre la pineo arriba, porque me gusta ver qué me respondió para atrás, y porque quiero también saber la opinión de muchos de ustedes, y si ustedes están de acuerdo con lo que esa persona está diciendo, y quizás es algo positivo, que quizás yo en ese momento lo estoy viendo negativo, y al contrario me puede ayudar. Entonces, nunca bloqueo en YouTube a nadie, pero sí, cuando son malas palabras y cosas así, automáticamente remuevo el comentario. Pero, como les dije ya, veo un comentario grande donde me está diciendo cosas por las que no les gusta el video, cosas que vieron que no están de acuerdo, esa persona siempre, siempre les responde. ¿A qué youtubers sigues? ¡Ay! Yo sigo un montón de youtubers. ¡Ah, Pollito Tropical! ¡Hola a todos y bienvenidos al canal de Pollito Tropical! ¡La Sandra Cires! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Sandra Cires Art! ¡A Kimberly! ¡Estás tocando la pompi! Eso, ¡estás dando un beso en el cuello! A Kika. Me dicen Kika Nieto, la hija de Peña Nieto. A Calle Poche. A Luisito. Ay, Dios mío, yo sigo a muchos. A Juan de Dios. A la Mafe. A la Divaza. Ay, a mis pastelitos, que me encantan mis pastelitos. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Gris de mis pastelitos.
favoritos. Pautips. Yo sigo mucho Auronplay, que es mi favorito, obviamente. A mucho. No paro de contar. Yo lo sigo todo, total. Suscribirse es gratis. Así que, ¿qué más me da a mí? Así que dale, suscríbete tú a mí, que es gratis. Y bueno, mis amores, ahora sí hemos llegado al final de este video. Espero que les haya gustado muchísimo. Fue una dinámica muy, pero que muy divertida. Y nada, ¿qué tienes que hacer ahora? ¡Darme un like! Mis amores, y colorín colorado, el mundo de Camila por hoy se ha acabado.